estoy dispuesto, por supuesto, a trabajar mucho en que se desarrolle normalmente la actividad del Consejo y vaya a buen término, y que en definitiva consigamos el objetivo final, que es una mejora en el desarrollo económico y social de la provincia y una mejora en la calidad de vida de sus ciudadanos. Aportar y trabajar para llevar pues esas necesidades reales que vemos en toda la provincia de Sevilla y que vienen trabajándose dentro de la Comisión de Asuntos Locales de la Confederación de Empresarios de Sevilla, pues poderlas poner en un órgano en el que por primera vez van a estar representados todos los municipios de la provincia. Haya acometido esto, porque la ley no lo obliga a hacerlo, pero realmente el hecho de hacerlo es una generosidad por su parte, con lo cual pone en valor el que realmente piense que la participación de todos es lo mejor para hacer un buen gobierno. El tener un órgano como el CES, que yo creo que su principal contribución va a ser que va a servir de base para una mayor frescura, para una mayor transparencia en la gestión que ya viene haciendo la Diputación.